Soy Lula Mena, soy diseñadora artesanal y yo diseño y produzco productos elaborados a mano con técnicas tradicionales elaborados por mujeres en el área rural. Y mi enfoque es el empoderamiento de la mujer a través de brindarles un trabajo sostenible. Y hoy los invito aquí a que vean mi nueva colección que presentaremos en el Festival de Cannes. La colección es una oda a la mujer salvadoreña. La colección se llama Todo Incluido y es esa capacidad que tenemos como salvadoreñas de poder sacar lo mejor de la situación en la que estamos, de no darnos por vencidos, de seguir adelante en cualquier circunstancia, de reinventarnos cada día. Y también estoy incluido porque es la primera vez que unimos el esfuerzo de todas las comunidades con las que trabajamos juntos. Casi todos son accesorios personales, son aritos grandes, también hay anillos, pulseras, carteras, sandalias. Todos los materiales que hemos utilizado son reutilizados en su mayoría o naturales. En esta colección hemos participado diferentes comunidades en un mismo producto y están incluidas Santiago Texacuangos, un grupo de incluso de tejedoras. También este año que concluimos el proyecto Olas de Esperanza. Todas estas mujeres que se quedaron del proyecto están participando con toda la colección de las escamas. Están siempre en nuestra comunidad con la que empezamos, que son todas las personas que elaboran las piezas de semillas. Entonces tú vas a encontrar en un producto el esfuerzo de mucha gente en conjunto. Así que fuimos invitados a este Festival de Cannes y es la verdad que una manera súper linda y bonita y divertida además de poder incursionar en este mercado. Me siento agradecida y feliz de poder representar a mi país, El Salvador, y a cada una de las mujeres de acá y el trabajo que aquí hacemos de una manera tan positiva, ¿verdad? Y como diseñadora quisiera poder seguir impactando a más comunidades. Yo hago lo que me encanta y a través de eso poder impactar positivamente, pero siempre haciéndolo desde una manera bien consciente y de poder como irme especializando cada vez más dentro de este diseño consciente. Mis expectativas son, uno, que nos sintamos todos orgullosos como salvadoreños de estar participando en un festival tan importante, que se sientan parte de eso porque son parte de eso. Invito a todos los salvadoreños a que nos acompañen, a que se sientan parte de esto, a que nos sigan en nuestras redes, que vengan a la tienda y vean todos nuestros productos porque es lindísimo verlos y tocarlos, no solo a través de una cámara. En nuestro país hay arte, les invito a que nos sintamos orgullosos de ser salvadoreños.